Bueno, le damos la bienvenida a Flor Infante de Talleres Informales. Bienvenida, Flor. Ella se aplaude por el refuercito de brócoli. Igual que contigo, Castro, un poquito más fuerte, así se despierta. Tengo los ojos dibujados. Estoy con los ojos cerrados. A full, ¿no? Toda la noche está hablando. Hermoso, ¿no? Y ahora me estaban así reconstruyendo en la cara. Y lo veía Marcel. Y digo, ¿cómo puede ser que este hombre ya esté acá si yo hace un rato estaba con él? Claro. Y él ya estaba, bueno, Montelongo estaba ahí tirando los poderes. Pero lo estás disfrutando, Flor, sí. Sí, sí, es un placer. La verdad que, más allá de todo lo que pasa, como en paralelo, que recién lo escuchaba a Diego, que es un crack, tengo el privilegio de salir en una murga con Pitufo Lombardo, con Lolito Iribarne, con Marcel. Yo soy de Sayago, contra Farsa. Para todos los vecinos de ese barrio sigue siendo hasta el día de hoy una institución, y de repente estar ahí con ellos es, todos los días aprendes algo. Pitufo es un maestro gigante, todos los compañeros. Y ayer, bueno, también de noche hablando con Martín Angiolini, que es un gran amigo que quiero y que respeto mucho, Maxi Pérez, que va a ser compañero ¿Cómo llegas a esta murga? ¿Cómo se da? El intercambio con nosotros, compañeros. No, ¿cómo llegaste vos a la murga y a ser parte de este espectáculo? Cocinando en mi casa un día, suena el teléfono y me dicen, che, no, mirá, habla Pitufo Lombardo, ¿qué tal? Te quería decir si vos querías. Yo quedé como en una pausa dramática ahí, pensando primero que era un chiste y segundo preguntándome por qué, tengo que ir a hacer yo una murga. ¿Por qué puedo plantear como interesante yo en una murga que nunca en mi vida salí, que yo qué sé? Y bueno, y dije, déjamelo pensar. ¿Cuánto demoró en la respuesta? ¿Dos minutos? Capaz que es un poquito menos. Porque como que mi niña sayaguense dijo, ¿pero qué estás pensando? Está hablando Pitufo. ¡Ey, nena! ¡Ey! ¡Es Pitufo! Sí, no, una locura. No, igual sigo sin entender muy bien por qué, pero medio que mágicamente van sucediendo las cosas así en mi vida. ¿Y sentís que encontraste tu lugar? Sí, me hicieron sentir rápidamente en mi casa desde el primer día. Y después de tantos años con Marcel, de carnaval, recién nos comentabas que es la primera vez que hace con una mujer un cuplé. Sí, bueno, el día que íbamos a estar en el desfile, Pitufo me dijo, ¿sabés qué es la primera vez que yo arreglo una murga con una mujer? Porque la vez que salió Mariana Ingold con ellos, Mariana hacía los arreglos. Es la primera vez, me dice, que yo arreglo en una murga a una mujer. Y Marcel dice, y yo es la primera vez que cupleteo con una mujer. Claro. Bueno, listo. Claro. Gracias. Me retiro entonces. Hasta ¿qué que más? Llegó. ¿Qué más? ¿Qué más? Salud, carnaval, gracias. Salud, yo ya no necesito más nada. Yo soy una actriz que me he ido metiendo en los medios de comunicación, que me metí en el carnaval. A mí me da mucha alegría. Ahora estoy viendo ahí a los asaltantes. Tengo grandes amigos en varias categorías, en muchos conjuntos. Yo creo que el carnaval es una fiesta popular que es muy democrática, que lleva a grandes artistas y a grandes espectáculos a todos los rincones de Montevideo y algunos lugares del país. Y me parece que más allá de la competencia, que obviamente es un concurso, sí, obvio. Yo no creo que nadie gaste toda la plata que se gasta para salir en carnaval, tiempo que vos perdés con tu familia y con tus amigos y de dormir y de estar de vacaciones para perder. Pero de verdad me parece importante revalorizar el concepto de que se democratiza la cultura y que se llevan grandes espectáculos a todos los barrios, que hay artistas impresionantes en todos los conjuntos, en Asaltantes, en La Gran Muñeca, en Los Muchachos, en todos los conjuntos. Técnicos de primer nivel, Sí, los espectáculos son impresionantes. Eso es lo que hay que valorar. ¿Y cómo es el entablado, no? ¿Caes en el chiquitaje de...? Me imagino. No, pero el concurso tiene que estar, siempre dijimos lo mismo, ¿no? El concurso tiene que estar porque la energía que se maneja el día del Teatro Verano en el concurso es lo que hace que salga, que saque cada uno ese león que tiene. Pero ¿cómo yo no le voy a mandar ayer de noche un mensaje a Martín Angiolini, que es mi amigo, y le adoro decirle, vos, Martín, la rompieron? ¿Cómo no voy a felicitar a Alejandra Díaz, que es una tipa que hace años que canta en carnaval y que parecería que recién ahora se nos estamos empezando a dar cuenta que hay mujeres increíbles en las murgas, en los parodistas, en los lubolos? Entonces, a mí me emociona mucho que cada vez la vara esté más alta y que yo esté ahí también. Claro. ¿Extrañás Iranos? Extraño, sí. He hablado mucho en estos días con Márquez y con Vázquez, con las Jimenas.
extraños. He tenido, he sido muy honrada en los grupos en los que he estado, humanamente. Porque Cyranos, en el Cyranos que yo salí, porque no conozco el Cyranos de ahora, no he trabajado con todos los que están ahí, era como una compañía teatral. Claro. Y la Gran Muñeca, realmente, yo me siento muy cómoda con estos compañeros. Entonces, me parece hasta fácil. Sí, hacer. Bueno, recién nombrás a Jimena, ¿no? Y Jimena también haciendo murga este año, sí, jugando en otra categoría. Con Petru también, que es otro valorazo. Claro. Pero te das cuenta, o sea, nombrás gente que es... O sea, yo estoy saliendo en la Gran Muñeca con gente que es leyenda viva del carnaval. Pero Gije también está con Petru. Claro. O sea, hay es impresionante lo que pasa ahora, en el carnaval. Desde esa primera llamada, cuando seguramente fue, a ver, una sorpresa, ¿no? A empezar a proyectarte y a verte arriba de un escenario. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más complejo de todo? Ser cupletera. Uh-huh. Ser cupletera, porque sí, yo soy una actriz, que me preparé toda mi vida para ser actriz, pero sé cantar, sé bailar, sé llevar el ritmo, pero de repente me descubrí que era sobreprima y me decían, no, porque me acuerdo que me preguntaban, ¿y qué esperan de vos en la Gran Muñeca? Yo digo, yo no sé qué voy a... Yo claro. No pedí nada. Claro. No es que yo sé qué voy a ir a hacer. Y después me encontré que te iba a cupletear con Marcel, que había un cuplé que era solo para mí. Y yo digo, ¿pero ustedes están seguros? Porque... Claro. ¿Pero qué características tiene cupletear? Y bueno, que estás en una categoría que están los ojos puestos ahí. En una categoría ahí, y en una murga también de mucho peso. En una murga con unos valorazos que cualquiera de mis compañeros que salga a cantar la clava perfecto, que yo al no ser una cantante profesional puedo errarla en la nota, que sí, obviamente como actriz tengo los recursos para poder defenderme, pero tengo que cantar 45 minutos solita y salir de la platea. Y en cuanto al contenido, Flor, de lo que se dice... Bueno, el contenido no es... hay un grupo de letristas, pero yo trabajé mucho con Macela y con Nacho Alonso porque también me parece muy importante como mujer cupletera que mi voz esté representada realmente en lo que digo, porque también es difícil para un varón escribirle a una mujer en un cuplé que yo hago que es muy feminista, pero también me parece que hay una sensibilidad enorme de ellos de decir, ok, nosotros sabemos cómo hacer esto, pero queremos escuchar qué es lo que vos tenés para decir. Y trabajamos de una manera muy, muy intensa y muy orgánica y quedó un cuplé muy asentado ahí de la vecina. Uh-huh. Yo estoy muy contenta, muy contenta. Uh-huh. Y funciona. ¿Y estás contenta también con el show que vas a presentar ahora en el... Y es lo que me hace más feliz, volver al Sodre el 13 de abril con Yo Soy la Tormenta, que es como la frase que ojalá que yo sea la tormenta y que llueva. Claro. Yo Soy la Tormenta que vuelve a la sala esa enorme del Sodre que llenamos el 22 de marzo del año pasado y que ojalá volvamos a llenar el 13 de abril. Ahí están las imágenes. Ya están las entradas a la venta, con el aforo ahora sí completo. Ahí en primera persona yo solita, que es lo que sé hacer. Eso sí es lo que sé hacer. Lo otro es saltar al vacío sin red, pero sabiendo que la red son mis compañeros. Ahí claro. Estoy sola. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento de entrar al escenario y tener todo ese público que te viene a ver a vos, exclusivamente a vos? Y es una responsabilidad bonita, pero también es como para lo que me preparé toda la vida. Yo soy actriz. Me gusta decirlo muchas veces como mantra, ¿viste? Porque cuando uno se preparó para algo y le gusta tanto su trabajo y tiene el honor de que haya gente que paga por ir a verte a las salas o comprarte tu libro o ir a verte a un tablado. Yo soy actriz y ahí es donde yo me siento más viva y más feliz. Ese espectáculo, además, que es el tercero, mi tercer unipersonal, Yo Soy la Tormenta, siento que llegó como en un momento ahí perfecto porque la tormenta es contradicción. Me metí a investigar a Piazzolla, trabajé mucho con esa contradicción de Piazzolla, que es un artista supremo, soberbio, pero a la vez que era un tipo muy conflictivo, un padre abandónico, en esta cosa de la obra o el artista, lo que quiero, lo que debo, lo que soy, lo que se pretende de uno, que nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí. Que también en esta idealización de trabajar en la tele, de lo que soy, lo que se pretende, pero lo que yo de repente quiero decir, pero lo que tengo que decir.
Bueno, y ahí, está todo plasmado en ese showcito que además hizo que Trotsky Vengarán escriba conmigo una canción que se llama Yo soy la tormenta, que surge de un Guille Pelufo que estaba ese día en la platea. ¿Y a partir de ahí le surgió? Y surgió, me llamó y me dijo, che, vamos a escribir una canción. Y si escuchan Yo soy la tormenta de Trotsky Vengarán, que la escribimos con Guille, está en femenino, está en primera persona. Es un show que es una revolución, porque creo que esa contradicción de lo que soy y lo que pretenden que yo sea nos pasa y nos pasó a todos. Entonces está ahí y va a estar ahí el 13 de abril, con las entradas ya a la venta Anticantel, así que ojalá que me acompañen. Me llama mucho la atención ver gente con tapabocas. Con tapabocas y sí, ¿no? Sí, teníamos un aforo del 70%, ahora vamos con el 100%. Divino. Las entradas, hay entradas populares desde 550 pesos hasta 1.200 las más caras. Ya se están vendiendo, así que ojalá que me acompañen. Porque me hace muy feliz seguir siendo una privilegiada que vive de lo que le gusta. Flor, ¿seguís en la docencia también? Sí, soy profe de la materia que fui alumna en el Instituto de Adaptación de Montevideo. Soy la profe de improvisación en segundo año de la carrera de actor y actriz. Así que sí. Y ahí resistiendo. No sé cómo llego a marzo. Vos sos niño chico. No, pero como vinimos con los tiempos, vas a terminar un poquito antes. Esperemos. No sé, yo necesito dos días de ponerme el pijama y para Flor, recién te preguntaba de los tablados. Una cosa es el teatro de verano, la presión, la mística, todo lo que ya sabemos, pero ¿cómo es ir a los barrios? Es hermoso, porque de repente vas a un barrio que tienen, hay un poder adquisitivo que logró tener un sonido con un monitoreo espectacular y te escuchás divino y de repente vas a otro barrio con el mismo amor, pero que hay 4 micrófonos y te escuchás mal, pero la gente te está esperando. No sé, es como... Me parece que todos los artistas o las personas que se jactan de ser grandes artistas deberían pasar por el carnaval. El carnaval es una escuela que te enseña cosas que no te enseña ninguna disciplina. El otro día hablábamos con Diego Iraola y con Maxi Porciúncula, que son mis dos compañeros, que tengo uno de cada lado. En ningún lugar del mundo, en ninguna disciplina, vos tenés a un grupo de artistas que van por todos los barrios todas las noches y cantan y actúan en las condiciones. O sea, ni el Cirque du Soleil hace lo que hacemos nosotros. Claro. Porque es de verdad un ejercicio impresionante. Y al otro día vivir, ¿no? Yo nombraba a Marcel, pero... tengo compañeros que trabajan en oficinas, en organismos públicos, privados, y están ahí, y yo lo veía a Marcel recién, y digo, ¿pero a qué hora se despertó Marcel? O sea, ¿cómo? Si yo lo vi hace un rato. Ya está ahí de camisa, tirando alegría, porque hay gente que necesita eso también. Es impresionante el carnaval. Totalmente. Y si por si fuera poco, sumás un nuevo proyecto en televisión, contanos ese proyecto que estás manejando para TV Ciudad, ¿no? Bueno, empiezo en marzo, sí, a conducir. Vamos a estar en la misma hora, compañeros. Vamos a estar de 9 a 11 con Fito Gali haciendo la segunda mañana de Ciudad Viva en TV Ciudad. Así que arranco en marzo ahí. Y no sé cuándo tendré vacaciones. Es para blanditos tener vacaciones. Ya, pero colgás el teléfono y vuelvo a sonar. Sí, bueno, gracias. ¿Sabés qué pasa? Esto es muy dinámico, obvio. Nosotros lo sabemos muy bien. De repente tenés 27 proyectos y de repente hay 0. Claro. Y cuando hay... Hay que aprovechar. Es laburo. Hay que subirse al tren. Hay que subirse porque... No sabés cuándo vuelve a pasar. Claro. ¿Y los niños cómo viven el carnaval? Bien, con mucha naturalidad. Mis hijos tienen muy aceitado este asunto de que la mamá es actriz. El otro día Alfonsina hizo tablados conmigo, hizo 5. Me cobró la utilería de los 5 tablados porque me sacó el gorro. O sea, tuviste que pagar esa noche para laburar. La nena la tiene clara. Y a Manu no le interesa mucho, pero porque es un perfil más bajo, pero comprende a la perfección que ese es mi laburo. Manu es, el año pasado era hincha de La Bastarda, no sé este año por qué va. Alfonsina ya me dijo ayer que ganaban Los Asaltantes. O sea, ni siquiera es que porque mamá sale. Claro. No. Bueno, el año que yo salí con Cyrano, el último año, me dijeron, mamá, mirá que van a ganar los Chovis, ¿eh? Y ganaron los Chovis. Pero porque entienden que es un laburo, claro. Y tienen su visión. Está perfecto. Totalmente. Yo no quiero que sean hinchas míos. Yo quiero que tengan capacidad crítica, claro, y que entiendan que una cosa es mamá y otra cosa es el laburo. Claro. Mientras estén felices y sanos...
Si yo laburo para ellos. Totalmente. Yo me rompo el lomo para que mis hijos sean felices y tengan la calidad de vida que a mí me hubiera gustado tener y poder ir al cine a ver la película que querramos y poder ir a donde tengamos ganas a pasear y comer lo que tengamos ganas. Yo trabajo para eso. Totalmente. ¿Cómo cae la vecina en los escenarios? Me está pasando algo muy loco con la vecina porque cayó muy bien, porque digo cosas que creo que muchas mujeres quieren decir. Y empecé a recibir mensajes. Mirá, empiezo a hablar y me emociono porque me está volviendo algo muy enorme que nunca me había pasado. Y después del teatro de verano, está pasando algo con la vecina, sí. Está pasando algo fuerte con la vecina. Que no sé bien qué es, pero creo que le estoy dando voz a muchas sin querer, sin quererlo. Y estoy como muy emocionada. ¿Puede ser que esa vecina en algún momento aparezca en tus unipersonales? No. ¿No? No, no, porque soy muy respetuosa de los espacios también. Y la vecina es de La Gran Muñeca. Y mi material de comedia, de Yo soy la Tormenta, está en el teatro, no está en el carnaval. Y la flor docente está en la Escuela de Arte Dramático. No, la vecina es de La Muñeca. Claro. Sí. Flor, ¿y el tema de escribir más canciones? ¿Te gustaría por ese lado? No sé. Yo, vos sabés que ahora como que mi única fantasía es como quedarme de pijama en mi casa un día. Es como el, que, ¿no? Cocinar, quedarme ahí tranquila. No, pero no sé, de verdad. Siento que es la primera vez que me pasa en muchos años, sobre todo desde la pandemia del 2020, que ya sé qué voy a hacer de acá a 2 años. Hacía mucho que no me pasaba eso, porque nuestros contratos son... Nunca sabes hasta cuándo van. Y ahora yo por primera vez, por 2 años, sé qué va a pasar. Entonces, tengo como una tranquilidad peligrosa en mí. Pero no, por ahora voy... Quiero que crezca la vecina, Lucha. Que el libro que sigue en las librerías de todo el país, La Fiesta de los Nadie, siga creciendo. Y lo que sí más anhelo es llenar ese sodre. De más. Sí. Repetimos entonces el 13 de abril. Las entradas ya están a la venta, desde 550 pesos a 1.200 en Ticantel. Es un jueves a las 21 horas. No hay invitados porque también, esto es una cosa que me pasa a mí, que soy muy... insoportable como actriz. Yo siento que los espectáculos representan a los artistas. Entonces, Yo soy la Tormenta es Flor Infante en primera persona con el discurso que Flor Infante tiene para decir. Entonces, me van a ir a ver a mí. No es que de repente va a haber una sorpresa y va a pasar. Voy a estar yo ahí en escena y si me quieren ver con mi colectivo artístico ahora que me representa, es La Gran Muñeca y después, no sé, vendrán otros proyectos. De más. No, Flor. Bueno, gracias. No hay sanguchito, no hay pollo. Ay, están riquísimas. Sí, por supuesto que sí. Porque de brócoli, además, como que todo está bien. O sea, sanguchito saludable. Evidentemente, pasa por la cocina. Atún, tomate, lechuga. Está deli. Sí, obvio. Ya lo probó. Decí, lo acabo de decir. Yo hago muchas recetas tuyas, vos lo sabés. Te he pasado mucho por Instagram, muchas fotos de cómo me han quedado. Ah, que sí me habías pasado recetas. No, es que todos le pasan recetas y después viene y las hace acá y... No, que Flor las hace. Yo las hago en mi casa después y me ha felicitado por la amiga de los budines. Ay, qué nutrición. Me ha felicitado. Y yo doy fe que en noches de carnaval, la pregunta de aquel... No. Quien llevaba una vianda cada vez que iba al Teatro Verano y se lo pedíamos era la señora Florencia Infante. Sí. Llevaba una viandita con alguna cosita que había preparado ella la tarde. Me encanta cocinar, pero ahora no es el momento. No hay tiempo, no hay cómo. Olvidate, ni un refuerzo de miga. Nada. Bueno, lo mejor, Flor. Éxito. Gracias por el espacio, porque sin esto no podemos vender nuestro trabajo, así que muchas gracias. Buenísimo. ¿Vamos a la pausa?